on the chase like the days chase ice cream trucks. Got us moving fast, but it's never enough. Yeah, I know that the weather is rough, but it won't stop. ¿Qué tal todos? Sean bienvenidos a los terrenos que alguna vez ocupaba el histórico escenario de las dos torres. Aquel Wembley que tanto fútbol vio ha dado paso a esta nueva y maravillosa obra arquitectónica. Bienvenidos a Wembley Stadium. Soy Fernando Palomo con mi amigazo de... Bueno, no es toda la vida, pero sí buena parte de ella. Mario Alberto Kempes en esta cabina. Lo que se viene es un lento partido de la English Premier League. Manchester City contra el Aston Villa. Si te digo la verdad, anoche no dormí esperando este encuentro. Ojalá que sea entretenido. Obligado a vivir durante buena parte de su historia a la sombra del que ha sido el club hegemónico en la ciudad, del Manchester City, ha sido hasta los últimos años un equipo como para pelear en la parte alta de la tabla de posiciones. Ahora buena parte de las personas que residen en Manchester también reconocen que el celeste es un color de la ciudad. Hoy el City va a formar de la siguiente manera: Ederson Santana en el arco, Rubén Díaz en la cancha, trabajará junto a Aymeric Laporte en la defensa, Kevin De Bruyne saldrá con Bernardo en la mitad y estarán atacando con Erling Braut-Haaland. Así es como jugará el Aston Villa en el partido de hoy. En el arco estará Emiliano Martínez. Diego Carlos trabajará junto a Mings en defensa. Y se atreven a jugar con dos puntas, una dupla mortal para el ataque. Pelota, nos ponemos las pilas. Y llegó el momento tan esperado, ¿eh? Árbitro, empieza el partido. Coutinho. Y de ahí le pega. Atajada fácil para el arquero. Bernardo Silva. Jack Grealish. A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol. Haaland la va a tener. No pasó la Bocher más. Diego Carlos. Cámara. Lateral. Erling Braut-Haaland. Le sacan encima la pelota. ¿Quién va por ella? Coutinho. Coutinho. Le pega y se va por poco afuera. Nathan Ake. La tiene Bernardo Silva. Rodrigo. Walker. Recibiendo la pelota De Bruyne. Un centro que queda bien atrapado. Con ella De Bruyne. ¿Se acuerdan que había peligro? Pues ya no más. Coutinho. Con ella Lucas Digne. Ahora busca a Bailey. Acá le puede pegar. ¡Y entró! Este
comenzar con el pie derecho. Señores, vamos a repasar este balón metido en profundidad y que genera el peligro. Y depende de la distancia que esté, la podés colocar o pegarle fuerte. Este señor prefirió pegarle fuerte y terminó la pelota en un golazo. Mueve la pelota el City, un gol de diferencia. Kyle Walker. ¿Quién recibe Grealish? Ha bloqueado la pelota de ese centro. Balón afuera, saque de arco. Acá está el gol, Marito, que tiene a este equipo en ventaja de nuevo. Lucas Digne. Boubacar Camara. Ahí se lleva la bocha tranquilo. ¡Golazo! Ya va a llegar la doña a pedir permiso porque va a subir la ropa y a colgarla, Marito. Allá la clavó. Sí, señor, allá la clavó la pelota. Yo creo que ni tres arqueros juntos la podían agarrar. Y con esto la pizarra 2-0. Riyad Mahrez. La pelota que se encuentra con Rodri. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. Está reclamando compañía. Ahí está, ahí está. Muy bien, Ederson, la confianza que le da el equipo. Felipe Coutinho. Buen corte, justo a tiempo. Coutinho. Coutinho está listo. ¡Grande Ederson! Gran atajada del brasileño. Córner al corazón del área. Ahí está, alejando el peligro. Leon Bailey. Tapa bien esa pelota. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. ¡Qué bien Ederson! La verdad que demostró una gran seguridad. El corner que llega al área. Buen despeje después del tiro de esquina.
al piso y la pelota afuera, saque de banda. Ahí llega la ayuda. Buena opción por arriba. Ahí está, de nuevo tiene la pelota. Kyle Walker. Otra vez con Mares. Corta el centro. Bernardo Silva. Relampagueante actuación del arquero. La verdad que la reacción de este arquero ha sido fenomenal, ¿eh? Mueve la pelota y nomás. Se queda con la pelota. Con ella De Bruyne. Si no le sacan tarjeta después de esto, yo no sé nada entonces. Después de esa entrada, ve la tarjeta amarilla. Este chico hay que mandarlo al paredón para que vaya a reventar pelotas. Con lo tranquila que estaban las palomas mirando el partido, este tiro libre las espantó. A ver cómo resuelve esta jugada Lucas Digne. Esta puede ser buena. ¡Darle la pelota! ¡Qué buena tajada! Va la pelota desde el córner a la olla. Este mal rechazo que está complicando todo. Maravilloso el bloqueo. Ahí va el tiro. Tremendo el bloqueo. Kyle Walker. Maric. Ahí logra meterse muy. Supera la marca, queda frente al arco. ¡Gol del City! ¡Qué jugador acabamos de ver, Fernando! Por Dios, vamos a ver la repetición. No me dejé con las ganas. Marés mete una pelota filtrada magnífica para Silva. Con la portería en la mira, tira y a festejarlo con la gente. Se reanuda el partido con el City a uno, nada más. Solo un gol necesita para el empate. Lucas Digne. A ver si consiguen armar una buena jugada en esta. Resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Y al final se dio, ¿eh? Muy bueno el trabajo en conjunto y el gol prácticamente abajo del arco.
No me cabe la menor duda la satisfacción que se ve en el banco después de este gol. Hemos visto ya 4 goles ahí, la pizarra 3-1. Rodri. Ahora Riyad Mahrez. Pierde la posesión el Manchester City. Mira dónde le queda la pelota. Bernardo. En todo su esplendor el Dibu Martínez, formidable. Siguen abajo en el marcador. La reacción del equipo es buena, pero no consiguen acortar diferencias. La bocha la va a meter Mahrez al área. Se fuma el peligro después del córner. Mahrez. Tapó bien ese centro. Qué bárbaro, cómo se quedó con el balón. Lucas Digne. Digne. Riyad Mahrez. Barba, intercepción del juego. Diego Carlos. Pelota de Digne. ¿Ven la pizarra? El marcador está a su favor y además tienen la pelota. Ganan en todo sentido. Boubacar Camara. Sigue vivo el ataque para estos jugadores. Rebota en el cabezaño. Impidiendo que pase la bocha. Señores, ocasión de oro para este equipo, pero el arco dijo que no. Leon Bailey. Y le pega con un tubo. Le pegó. Una maravilla. 3 tantos arriba y una diferencia enorme. En el marcador, mucha comodidad en el resultado. Será tiro libre para el City. La pelota que es suya. Holland. Ahí está, la pelota es suya. Coutinho. Diego Carlos. Va Coutinho con la pelota. Este muchacho apretó todos los botones. Le salió una joya. Vamos a intentar disfrutar otra vez de este centro maravilloso. Fernando, otro resultado hubiera sido catastrófico porque estaba muy cerquita del arco. La verdad que la dirección técnica no se puede creer
la cantidad de goles que se están llevando para casa. Increíble actuación en la primera parte para este conjunto que ha dominado con mucha comodidad. Leidra ventaja para Manchester City. De Bruyne. Rodri. Se barre bien para quitarle limpiamente la pelota. Ya tiene compañero cerca. ¡Gol! ¡Gol! No detienen esta masacre futbolística. Por favor, que no lo apaguen. Sería lo peor que pueden hacer. Buena disposición, buena potencia. La precisión en el disparo ha sido excelente. Y gol. Este partido es una verdadera locura. 6-1. Mares. Pelota de Kevin De Bruyne. Y míralo cómo se va al arco rival. A este chico no lo querés de cuñado, no te deja hacer nada en el área. Lucas Digne. Cámara. Lo otro es que quieren atravesar al jugador con el disparo. Atento, es que puede venir una transición rápida. Haaland la va a tener. La puede clavar Haaland. Este es un paradón de premio seguro. Digne. Aquí está Coutinho. Una barrida bastante peligrosa, por lo menos amarilla, referí. Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla. Y esta es posición adelantada. Aymeric Laporte. Haaland la va a tener. ¡Mira la volea! Tremenda intervención. Ha interceptado bien este jugador. Lucas Digne. Una clara para Bailey. Bien en el fondo, muy seguro. Nathan Ake. Ahí tiene con quién apoyarse. Leon Bailey. Peligrosísimo tiro libre. ¿Le van a sacar la amarilla? Sí, señor. Para mí, muy bien amonestado. Thank you.
casi sin trascendencia alguna, la pelota la tiene el arquero. Bernardo Silva. Se viene Walker. Manchester City acaba de entregar el balón. Coutinho. Si no lo paran, lo van a ver en un abrazo de gol. Una clara para Bailey. ¡Qué bien Ederson! La verdad que demostró una gran seguridad. Pelota que va al área con ganas. Cortando bien ese balón. Coutinho. Ha sido muy fácil esa pelota para Ederson. Tiene opción de pase. Ahí está, iba para Coutinho. Ahí se termina la jugada. Perder la carga, ganar medio gol. Laporte. Holland. Otra vez con Mahrez. Ahora Riyad Mahrez. Han presionado y recuperado la pelota. Mahrez. La puede clavar Holland. Y acá termina el peligro. Felipe Coutinho. La pelota que se escapa por el costado. Hay saque de manos. Diego Carlos. Qué buena pelota por arriba. Balón que se escapa por la banda, es el City el que tiene un saque de manos. Kyle Walker. Bernardo Silva. Mahrez. A ver qué destino tiene este ataque. Walker. Todavía no encuentra el espacio. Penal, penal. Y después del penal, la pena de una tarjeta amarilla. Lo va a ir a patear De Bruyne. Brillante la atajada del penal. Nos sorprendió, ¿eh? Pensábamos que se iba para el otro lado. Será córner de Kevin De Bruyne. Y ahí se viene el rechazo. Ahí va Rubén Díaz. Rodri la tiene. Roba de balón en campo rival. ¿Habrá peligro? Felipe Coutinho. Ojo que este tiene potencial. Iba sobre el marco. Bien ahí Ederson, esto sigue. Y han conseguido alejar, el peligro era buena. Al piso y la pelota afuera, saque de banda. Mahrez. Kevin De Bruyne se junta con la pelota. Holland. ¿Quién recibe Grealish?
Momento para que la juegue Bernardo Silva. Le puede pegar De Bruyne. ¡Gol De Bruyne! ¡Qué definición, Mamita querida! ¡Qué bueno que es el fútbol! Y al final se dio, ¿eh? Muy bueno el trabajo en conjunto y el gol prácticamente abajo del arco. Otro gol más y van 8 ya, 6-2 la pizarra. Boubacar Camara. Ahí va avanzando con la pelota. Ahí tiene para hacerlo Bailey. Tan cerca que estuvimos de gritar el gol de no ser por el magistral Ederson. Va la pelota desde el córner a la olla. Lo que ha salvado, una clase de frentazo espectacular. Un despeje espantoso este. La pelota que sale desviada, no hay nada. Bueno, la intención es buena, pero se pasó de fuerza, ¿eh? Otra pérdida de balón. El silbato que nos dice que el primer tiempo se ha terminado. Hoy Felipe Coutinho puede quedar tranquilamente en la lista de los mejores del campo. Es que ha desbordado lujo. La verdad, en líneas generales hizo un lindo partido. Marcó algunos goles y participó mucho en el ataque. Ahora, tiró tanta vez. Comienza el segundo tiempo, el Manchester City cayendo por una diferencia amplia, pero no irremontable. Ahí tratando de cuidar el balón. Coutinho. Este balón es de los Citizens. Sigue adelante, buena conducción. Lo dejó en el camino. Entra bien y se escapa la pelota, la saca de manos. Ahora con el partido detenido, el árbitro decide sacar la amarilla. A mí me parece lo que está haciendo el árbitro es muy bueno. Deja seguir la jugada y ahora cuando se interrumpe, le saca la amarilla. Ahí se queda con la pelota. Nada sería mejor que un contraataque en esta situación. Jack Grealish. Bernardo Silva por la mitad. Pero el cancerbero muy seguro quedándose con la pelota.
Rodrigo. Kyle Walker. Rodri con el balón. ¿Quién recibe? Grealish. Le han prohibido pasar nomás. Kevin De Bruyne. Acá lo consigue. Qué bien que leyó esa jugada del portero. Leon Bailey. Ahí levanta bien la pelota. Recupera el City. Walker. Erling Braut-Haaland. Manchester City acaba de entregar el balón. Diego Carlos. Y hasta acá llegaron con la posesión. Mares. El pase para Haaland. Se tiró con todo y sacó la bocha el Dibu. Y ahí se viene el tiro de esquina, la caldera. Se frustra el córner. Gran atajada, pero sigue con vida. Le ha salido bien, no se detiene el juego en campo enemigo. Bien ahí, magnífica atajada. Levanta la pelota. Mal despeje, pero ahí sigue el peligro. Ahí termina la jugada, parece. Leon Bailey. Y míralo cómo se va al arco rival. Pelota del City. ¿Quién recibe? Grealish. Logra mantener posesión. Ahora, ¿quién le ayuda? Hola, ni su chance. Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Ahora Riyad Mahrez. Se cruza ahí con el cuerpo. Walker. Cambian de dueño. Avanza con la bocha atada. Está usando el cuerpo para mantener la pelota. Manda lejos este balón, alejando el peligro de su área, y saque de mano. Philippe Coutinho. Walker que cancela el centro. Pelota que se va fuera ahora. Hay córner. A la pelota desde el córner a la olla. Esto es de no creerle, erró al arco, maestro. O las veces que yo habré errado esta clase de oportunidades. Lo que pasa es que lo querés poner ahí tan cerquita del palo que se te va afuera. De Bruyne. Rodri.
Pelota para Grealish. ¿Quién recibe Grealish? Haaland la va a tener. Momento para que la juegue Bernardo Silva. Impresionante cómo defiende el arco. Walker. Hay chance posible acá. Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. Decide mandar la pelota al tiro de esquina. Otra vez más la repe de lo que fue un casi gol. Llueve el córner al centro del área. Y tiene la pelota el arquero. Le queda todavía media hora al compromiso. Esto me está gustando bastante, de verdad. Grandísimo Ederson, cubrió todo el arco. De Bruyne. Kevin De Bruyne se junta con la pelota. Rodrigo. Ahí está aguantando el balón. Ahí saque de manos. Será tiro libre para el City. Ahí va el toque en corto. Al piso y la pelota afuera. Saque de banda. Bernardo Silva. La oportunidad para Bernardo Silva. Fantástico el Dibu. Deciden jugar en corto el córner. Ha cortado muy bien. De Bruyne que mete la pelota hacia el área. Manchester City acaba de entregar el balón. Ojo que este tiene potencial. Leon Bailey. Ha llegado bien abajo. Hay tiro de esquina. Al córner al área. Ya lo dijeron, el lateral será para el Manchester City. Mahrez. Kyle Walker. La tiene Bernardo Silva. Haaland la va a tener. Tiene una gran oportunidad. ¿La aprovecha o no? ¡Ahí está! ¡Gol!
buena disposición, buena potencia, la precisión en el disparo ha sido excelente y gol. Sí, ustedes marquen gol todo lo que quieran, pero las defensas son en un espanto. 6-3. Substitution for Aston Villa. Coming off the pitch. Leon Bailey. Una clara para Bailey. Esto es por oficio, no va, Marito. De Bruyne. Ahí va Bernardo Silva. ¿Quién recibe, Grealish? Qué bien que aguanta, cómo pone el cuerpo. Acá tiene el gol. Ahí se viene. ¡Gol! Y hasta el segundo. Lo acaba de clavar. Vaya partido. Esto, señores, no es casualidad, ¿eh? Este equipo lo entrenó durante la semana y hoy vemos ese fruto. ¡Qué lindo gol! Esta es una locura, señoras y señores, 6-4. Otra vez la bocha cambia de dueño. Se pasan la pelota para buscar un vacío. Esa pelota parecía llevar peligro. Tienen para hacerlo, Bailey. ¡Entró! ¡Hoy es una ráfaga mortífera inspirada para el partido! Bueno, vamos a analizar en esta repetición los pases que dieron y que generaron una gran oportunidad. La verdad que hay que tener sangre fría, ¿eh? Porque la verdad que tuvieron una paciencia espectacular para romper ese aparato defensivo y conseguir el gol. Ha caído una catarata de goles en este partido. En 20 minutos se termina todo. Riyad Mahrez. Haaland la va a tener. Bien filtrado el pase por ahí. Mirá que de casualidad pueden terminar en algo. Tiro de esquina para el City. La bocha la va a meter Mahrez al área. Bernardo Silva. La puede clavar Haaland. ¡Gol! Señores, a este nivel, estos errores, lamentablemente tengo que decir que no los pueden cometer. Porque despejar una pelota, tal y como viene, o como sea, la tenés que despejar. No, el equipo no la pudo sacar de ahí, de esa zona de peligro, y el rival se aprovechó para marcar el gol. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Haaland.
Ahí avanza el Manchester City por el lateral. Pero perdieron la pelota. Y ahí va avanzando nomás. Bueno, ya se suman al área y con todo van a aprovechar este tiro de esquina. Coutinho que cruza la bocha. Se cruza en defensa en la línea, lo ha evitado, impresionante. La volea. Si esto era con la pelota vieja, le quedaba un moretón. Consiguen resolver la situación, se escapa la pelota, habrá tiro de esquina. Tsunami de oportunidades en el área. Le puede dar continuidad a este ataque, este equipo. Se mueven bien sus jugadores. Cámara. Ahí está usando el cuerpo para mantener la pelota. Y este chico no la quiere prestar, sigue con la pelotita atada. ¿Quién recibe Grealish? Intenta no perder posesión en esa. Será tiro libre para el City. Pase corto. ¿Quién recibe Grealish? ¡Gol! Gana uno nomás. Ha tenido un formidable partido y acá está el premio. ¡Qué gol que ha clavado! La puso arriba. Ha caído una catarata de goles en este partido. Leon Bailey. Leon Bailey. Coutinho. Fantástico. Se alejó el peligro. Quedó en susto nomás. A ver si Aston Villa aprovecha desde el tiro de esquina y logra ganar por arriba o tienen alguna preparada para poder ampliar su marcador. Tiro de esquina justo al corazón del área. Ahora hay peligro, no lo alejan. Philippe Coutinho. La tiene Leon Bailey. Se les escapó la chimbomba. Esta puede ser buena para empatar el partido. Corte justo a tiempo. Sigue adelante, buena conducción. ¿Qué tal ese centro? Mirá qué bien lo resolvieron. Se tenía fe el muchacho para pegarle desde ahí. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Leon Bailey tiene una gran oportunidad. Grande Ederson, que la corte era todo de gol. Parece que se ha decidido por un cambio.
al córner al área. Sigue el peligro, cómo fallaron en el rechazo. A otra cosa, mariposa. Sigue con la pelota. Ha llegado muy bien a cortar. Mares. Con la pelota, esperando compañía. Hay presión, pero regresa bien a la portería. Cámara. Leon Bailey. Esta tiene potencial. Excelente el bloqueo. ¿Quién lleva la cuenta de los toques? Es un festival esto. Y era una gran jugada, pero no pudieron finalizarla. Hace bien para guardar esa pelota. Díaz. Rodri con el balón. De Bruyne. Queda poco, van abajo por uno, a ver si se salvan. No hay manera que le quiten la pelota. Boubacar Camara. Leon Bailey. Y ahí va como el conejito, mira, sigue y sigue, no para. Mucho mérito de esto tiene la jugada en conjunto, ¿eh? Si bien el tiro fue perfecto, el arquero no hizo nada, pero por la jugada tenía que terminar en gol. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Mahrez. La tiene Riyad Mahrez. ¿Mahrez? Se viene Walker. Ahora Riyad Mahrez. Bajó la pelota, le queda, no es fácil. ¡Gol! Pasa el tiempo, pero ahora la diferencia es menor, Marito. No sé si el rival aguantará el resultado o si logrará la hazaña. Bueno, y ahora vamos a repetir la cantidad de pases con la que trabajaron para generar una gran situación. Y el cabezazo de Silva, que hace que esa pelota vuele, vuele, vuele y se meta en la red. La preocupación ha vuelto a la cara de aquellos que están en el banco porque la diferencia ahora se achica. Ha caído una catarata de goles en este partido. Se ha llevado fácilmente esa pelota. Va el ataque, buscan la igualdad, se ilusiona el hincha. Otra vez les está quedando el balón. Bernardo Silva. El pase de De Bruyne es bueno. Solo tiene a uno para vencer, la tiene. ¡Ahí está! ¡Se empató nomás! Bueno.
Bueno, mientras vemos otra vez la repetición, Fernando, me parece que este partido nos da para hacer bastantes preguntas, ¿eh? Esto ya está definido. ¿Habrá un ganador hoy? Yo no sé. La verdad, hay que esperar hasta el final. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. A minutos del último silbato, este ataque puede significar un triunfo, pura adrenalina. Atento que se viene. Maravilloso rescate. Protege bien la pelota bajo presión. Díaz. Viene arriba la presión tratando de recuperarla. Jack Grealish. Se viene Ake. Grealish recibe. Quizás esto pueda terminar bien. En todo su esplendor el Dibu Martínez, formidable. Todo el estadio en pie, puede ser el córner de la victoria. La bocha la va a meter Maris al área. Y hasta acá llega la acción. Con ella De Bruyne. De Bruyne se estiró con todo y sacó la bocha el Dibu. Levanta la pelota. La hace bien rechazando el córner. Elige cambio de dirección. Surte efecto la presión y ojo que hay peligro. Ley de la ventaja para Manchester City. De Bruyne. Este arquero es una muralla. La pelota se aleja. Qué linda ocasión que tienen ahora para definirlo desde el tiro de esquina. Ahí ve el árbitro, Mario, le va a mostrar tarjeta amarilla. Tarde, pero la va a sacar. Sí, para frenar un poquito el ímpetu de este partido. Cubre bien esa pelota. Viene ahí para meterse en el trayecto. Excelente pase. Avanza el City en ataque en las últimas del partido. Ahí está el City tocando la pelota. No la prestan, quieren convertir. Y que no pueden concretar la jugada. Iban por buen camino. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Buena barrida esa pelota al tiro de esquina. El córner que llega al área. La pelota es suya nomás. No le está quedando nada al partido. Este la tienen que aprovechar. Ya tiene compañero cerca. Y nos adelantamos. El rival se lleva la pelota. Por acá pueden arrancar en la contra si quieren. Bernardo Silva.
Está usando el cuerpo para mantener la pelota. Rodri. El pase para Haaland. Rodri con el balón. Walker. Así llegamos al final del tiempo regular. 90 minutos y el partido empatado. Con ella Lucas Digne. Ahora busca a Bailey. Acá le puede pegar. Y entró. A ver si consiguen armar una buena jugada en esta. ¡Ahí está! ¡Golazo! ¿Qué hizo este muchacho? Apretó todos los... Ya tiene compañero cerca. Momento para que la juegue Bernardo Silva. ¡Le puede pegar De Bruyne! ¡Gol De Bruyne! ¡Qué de... Haaland la va a tener! ¡Está! ¡Gol! ¡Qué bien que aguanta! ¡Cómo pone el cuerpo para sostener la pelota! ¡Ahí se viene! El segundo. Tienen para hacerlo, Bailey. Entró. Hoy es una ráfaga mortífera. Bernardo Silva. Gol del City. Y ahí va como el conejito. Mira, sigue y sigue y no para. Bajó la pelota, le queda, no es fácil. Bernardo Silva. El pase de De Bruyne no es bueno. Solo tiene a uno para vencer, la tiene. ¡Ahí está! Después de un gran esfuerzo en el tiempo regular, terminaron agotados. Ahora se vienen unos crueles 30 minutos extra para definir el partido. ¡Gran chance para anotar! Bueno, mucho mérito de esto tiene la jugada en conjunto, ¿eh? Si bien el tiro fue perfecto, el arquero no hizo nada, pero por la jugada tenía que terminar en gol. ¿Se imaginaban un partido con tanto gol? Avanza el City porque le dieron ventaja. Jack Grealish. De Bruyne. Walker. Grealish recibe. Y este chico no la quiere prestar, sigue con la pelotita atada. ¡Fantástico el Dibu!
Van a jugar el córner corto. Mirá cómo la protege, como si fuera la última pupusa del domingo. Acá llega la igualdad. ¡Golazo del Manchester City! Ahora empatado. La defensa no sabía dónde estaba parada. El ataque duró una barbaridad, pero ellos en ningún momento hicieron presión. ¿Para qué? Para recuperar la pelota. Así le fue, le convirtieron en el gol. Este es un partido para guardar en el recuerdo y un gol majestuoso. Este pase tiene potencial. Miren que Bernardo Silva le pega el arco. Mares. Se le fue la oportunidad, ahora es saque de arco. En corto, lindo juego, qué bien, nada de pelotazos, qué bien que mueve la pelota este equipito. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Con ella De Bruyne. Acá con esto va a dar. Así, y desde el punto penal, Mario, la ocasión para darle ventaja a su equipo. Había sido tan clara la falta que el árbitro no se podía equivocar. A ver quién lo patea. Es penal, pero solo le he sacado la amarilla. Bueno, por lo menos eso es lo que han ganado. No han perdido el hombre, pero sí tienen un penal en contra. Lo va a ir a patear De Bruyne. Ese balón que sigue con vida. Parece que ahí ha terminado la jugada. Les está costando un mundo sacar la pelota con esa presión. Cámara. Sigue sin parar, gana terreno. A ver en qué termina esto. ¡Se viene! ¡Ha sido una fiesta! Dos goles, quiere más esto que no termine. Señores, vamos a repasar este balón metido en profundidad y que genera el peligro. Ahora te digo que eligió lo que mejor le convenía. Le dio con mucha fuerza y a festejar. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Es un lujo defensivo ahí. Si no lo para, lo van a ver en un abrazo de gol. Esta es clara de gol. Se va a llevar la pelota a su casa. Convirtió goles para todos los gustos. Fernando, ¿cómo no vamos a haber repetido el tercero? El hat-trick de este jugador. Fíjate que es una cosa espectacular. Míralo vos solo, yo no comento nada. Ahora no sé lo que puede pasar en el vestuario. Si se sigue manteniendo esta diferencia, el técnico no se lo ve contento. Y agárrense, muchachos, porque va a entrar con una calentura terrible al vestuario. Ha caído una catarata de goles en este partido.
Rodri. El pase para Haaland. Kevin De Bruyne. Tiene ganas de pegarle. Era su doblete, pero se ha quedado en manos del arquero. Se quedó helado. Pelota que va al área con ganas. Ha salvado la línea. Impresionante, Mario. Salvó el gol. Que continúen y que no protesten, porque eso no fue gol. Mueve cerca la pelota. Ahí se viene otro córner. Será córner de Kevin De Bruyne. A continuación, el lateral. Kyle Walker. Han frenado un buen ataque. Esta jugada podría terminar en gol. ¡Remate! ¡Gol! ¡Ay, a volea! Un recurso maravilloso en el momento justo. No sé, Fernando, si este vio de dónde venía la pelota, pero la volea fue espectacular y la clavó allá, donde la doña cuelga la ropa. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Ahí se esfuerza por mantener la pelota. Jack Grealish. Han vuelto a encontrarse con Bernardo. ¿Quién recibe a Grealish? El pase para Haaland. Haaland la va a tener. Grealish recibe. ¡Qué bien lo cortó! ¡Ojo el remate! Salvó al equipo en esta jugada. Levanta la pelota. Ahí le llegó la pelota al arquero. Haaland la va a tener. Recibiendo la pelota De Bruyne. Toca para Haaland. Se viene el gol de Mahrez. Se viene el gol. Amaneció con el pie derecho, se ha levantado. Y al final se dio, ¿eh? Muy bueno el trabajo en conjunto y el gol prácticamente abajo del arco. Ha caído una catarata de goles en este partido.
Cámara. Ahí va, habilitado para definir. Estuvimos a nada de gritar un golazo. Ahí no hay que buscar la técnica, hay que pegarle y fuerte. Se le escapó el balón al City. Intenta no perder posesión en esa. Avanza sin parar. Maravilloso el centro. Y es impecable como el arquero logra capturar la pelota. Es esférico, es de ellos. Pase filtrado, ¿quién recibe? Se termina el tiempo agregado, señoras y señores, en sus primeros 15 minutos. Holland la va a tener. Bien que aguante, cómo pone el cuerpo para sostener la pelota. ¡Ahí se viene! ¡Gol! ¡Y hasta el segundo! ¡Tienen para hacerlo, Bailey! ¡Entró! ¡Hoy es una ráfaga mortífera! ¡Bernardo Silva! ¡Gol del City! Y ahí va como el conejito, mira, sigue y sigue, no para. ¡Gol! Bajó la pelota, le queda, no es fácil. Bernardo Silva. El pase de De Bruyne es bueno. Solo tiene a uno para vencer, la tiene. ¡Ahí está! ¡Se empató nomás! ¡Gol! Sigue sin parar, gana terreno. ¡Se viene! Fiesta. No. Si no lo para, lo van a ver con un abrazo de gol. Se va a llevar la pelota a su casa. Convirtió goles para todos los gustos. Esta jugada podría terminar en gol. ¡Goloso! ¡Vaya volea! Se viene el gol de Mahrez. ¡Se viene gol! ¡Oh, la madre! Con jugadores arrastrándose por la cancha, arranca el segundo tiempo extra. Increíble cómo resiste el rival. Kevin De Bruyne. Llegó a cortar bien el centro. Ashley Young. Atento que se viene la contra. Ashley Young asumiendo mucho riesgo. ¿Dejaron a los defensas sumidos en tortugas o qué?
No despeja bien, continúa el peligro. Bien abajo, manda la pelota al córner. Ahí va a meter el córner. Vaya peligro que llevaba ese cabezazo y lo ha atrapado como si nada. No se sorprendan que este es otro tiro de esquina. Tsunami de oportunidades en el área. Y ahí se viene el rechazo. Se cruza ahí con el cuerpo. Hasta ahí nada más llegó el ataque. Mira si se tienen ahora la contra. Perdieron la pelota, se ha frustrado la contra. Jolan la va a tener. Esto no acarrea dudas, es penal, penalazo además, y con esto pueden descontar. Fue penal, pero no le han sacado tarjeta por esto. Fíjate, Fernando, que se salvó. No le sacaron tarjeta, ¿eh? Pero se sancionó bien. De Bruyne, que quiere festejar gol. Brillante el atajado del penal. Nos sorprendió, ¿eh? Pensábamos que se iba para el otro lado. Y en el banco pensaban que era importantísimo ese gol como para empezar a remontar el partido. Será córner de Kevin De Bruyne. Ha rechazado bien ese córner. Rápida transición al ataque. Pero esto que no prospera. De Bruyne tranquilo con el balón. Una barrida bastante peligrosa, por lo menos amarilla, referí. Y esa infracción resulta en amarilla. Ocho minutitos están quedándole al partido. Nathan Ake. ¿Y ahora qué hacen con ella? Recuperaron bien. Ashley Young. Ojo con la que tiene ahora, ojo. Ahí le pega. Con esto me parece que ya estamos, ya está todo listo. Se ha cocinado el arroz, tres goles de diferencia. Y vemos repetido este gol porque llega en un momento espectacular para estos chicos, ¿eh? En el tiempo extra van ganando y ya no quedan muchos minutos. Y ahora solo quedan 7 minutos en el reloj. Ha caído una catarata de goles en este partido. Ley de la ventaja para Manchester City. Chau, chau, mamá, y se le fue. Tapó bien ese centro.
levanta la pelota. Sigue el peligro. ¿Cómo fallaron en el rechazo? Lograron resolver con mucha tranquilidad. Buena pelota de la espalda, ojo. Acá se viene. Viene ahí Ederson, esto sigue. Pegado a la raya, ataque la Aston Villa. Partió la pelota pasada, pero el Cancerbero muy seguro quedándose con la pelota. Stones. Bernardo Silva. Avanza el City porque le dieron ventaja. Acá no hay ley de ventaja, dice el referí. Atrás viene la jugada. Se le asomó el árbitro solo, lo advierte verbalmente, le dijo que no lo vuelva a hacer. Era bueno el centro hasta que llegó el rechazo. Han perdido el esférico. Haaland la va a tener. ¡Está! ¡Gol del City! ¡Gol! ¡El cuadro celeste! Le pegó Fernando con alma y vida, ¿eh? El arquero, nada que hacer. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Boubacar Camara. Bien filtrado el pase por ahí. Ha enviado una buena pelota, pero ojo, ahí fuera de juego. Sin sobresaltos, le queda el balón de nuevo. Continúa con el esférico. Tan cerca que estuvimos de gritar el gol de no ser por el magistral Ederson. Pelota que va al área con ganas. ¡No tapó Ederson! ¡Magnífico! Ahí nomás, se alejó el peligro. Esa pelota casi llega, mala recepción. Vamos al lateral. La buscaron y la consiguieron. Haaland la va a tener. Detiene muy bien el avance. La pelota pegadita al pie de De Bruyne. ¡De Bruyne! Termina el peligro con la intervención del guardameta. Qué gran ocasión para acercarse al marcador, ¿eh? Fíjate la carita de los que están en el banco.
Bruyne que mete la pelota hacia el área. Y termina todo en nada. Ahí nada más en zona de peligro, podrá anotar. ¡Va y le pega! Una muy buena intervención. Siguen abajo en el marcador. La reacción del equipo es buena, pero no consiguen acortar diferencias. Ahí la pone Foden. La hace bien rechazando el córner. Llegó a tapar bien la bocha. Hasta la esquina nos vamos otra vez. Tiro de esquina justo al corazón del área. Buen despeje después del tiro de esquina. Haaland la va a tener. Foden con la bocha. Despeja bien ese centro. Se metió bien entre la línea del pase. La tribuna que pide un remate. ¡Gol! ¡Golazo! Con poco para terminar el partido. Ahora están solo a un gol. A un gol de igualarlo todo. Señores, y acá estamos con la repetición. Un gran pase entre la línea de Kevin De Bruyne. Y ahí está Haaland, esperando que esa pelota baje y de media vuelta... Golazo, señores, un golazo. Y hasta ahí llegamos nomás. Victoria para el cuadro visitante. La verdad que hoy se mostraron, pero que muy sólido y muy concentrados en el partido. Por eso, ese único gol les dio el triunfo.